Vamos a hablar de la empatía. Bueno, la empatía tiene mucho que ver con lo que nos pasa, con lo que nos mueve y con lo que nos conmueve también. La empatía tiene que ver con lo que sentimos, con nuestras emociones. Para mí no se puede hablar de empatía sin hablar de las emociones, que además es lo que yo sé y sobre lo cual trabajo, pero no solo por eso, sino porque realmente es lo que nos mueve a conectarnos con el otro, ¿no? A mí me gusta esta foto, que es una foto que sacamos en una intervención de nuestro grupo de payasos medicinales, que es un grupo de payasos de hospital. Fue durante una intervención, ellos eran dos personas que estaban ahí en el hall del hospital. Él está mirando a los payasos y ella está mirando a él, ¿no? Y miren los rostros. Todo lo que nos expresan a través de sus gestos, de sus miradas, de su postura corporal, ¿no? Y un poco me pregunto, ¿no? ¿Qué extraña capacidad que tenemos los seres humanos de conmovernos frente a algo que nos está pasando, sentir cosas, ¿no? Algunos se preguntaron, ¿por qué tenemos emociones? ¿Por qué sentimos alegría? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué sentimos tristeza? ¿No? Es algo que tenemos como seres humanos por algún motivo. Y además, otra extraña capacidad del ser humano, que es conmoverse frente a la emoción del otro. ¿Se preguntaron por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos la capacidad de sentir tristeza cuando un amigo está triste? ¿No? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Verdad que sí? Vamos a ver si podemos responder a eso. Acá es otra invitación. Imagínense que ustedes se sienten mal, les pasa algo, se tienen que operar por algo, se tienen que hacer una intervención médica y tienen que ir a este lugar. Es un poco grande, ¿no? Es un poco como... Yo lo veo como una especie, ¿no? Imagínense, esta es una persona. Miren el tamaño de clínica, lo que es. Es un lugar que en un primer momento da un poquito de impresión. Por lo menos a mí me pasa eso. Imagínense además estar con estas condiciones, ¿no? Es un espacio que físicamente no es muy ameno. No invita mucho a pasar ahí el tiempo. Realmente tiene partes que están en condiciones que son un poquito hostiles para estar allí. Hay personas que están unos días, pero hay otras que están una semana, un mes, dos meses, tres meses. Hay personas que pasan mucho tiempo ahí, que vienen del interior, que realmente hacen de este espacio su casa durante un tiempo, ¿no? Y además es un lugar donde realmente no hay mucho para hacer. Es un lugar donde no hay muchas propuestas de actividades, ni bueno, las personas están allí compartiendo, muchas veces están en salas que son compartidas, o sea que tampoco hay mucha intimidad, los familiares están con ellos ahí, escuchan la radio, miran la tele, conversan, pero bueno, no hay mucha propuesta de cosas para hacer. Entonces imagínense estar un mes, dos meses en esas condiciones, ¿no? Y ahora imagínense que de repente ese espacio se transforma en esto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué movimiento? ¿Qué colores? ¿Qué sonidos aparecen? ¿Cómo se puede transformar ese espacio en otra cosa? Eso es un poco la propuesta que nosotros tenemos desde los payasos medicinales, sobre todo, y que ha implicado un recorrido y un camino que ha sido lento, pero que ha sido con paso firme, un recorrido del grupo y un recorrido también de cada uno de nosotros que ha hecho, ¿no? Y un poco la idea es contarles cuál fue mi recorrido y cómo llegué yo, si me ven la de la guitarrita.
me encanta pararme en escalones y tocar la guitarra. Pero todo eso me ha llevado un tiempo, ¿no? Un recorrido, un camino. Y entonces acá me pasa que, para empezar a contar esto, tengo que contarles algo que a mí me pasa generalmente, que es algo que yo digo generalmente, es que yo no soy artista. Yo soy psicóloga y estudié muchos años psicología y siempre me costó decir, bueno, si yo me dedico un poco al arte también, ¿no? Siempre estuve como desde ese lugar de, bueno, yo no soy artista. Pero también tengo que hacerles una confesión. Siempre tuve aires de diva. Desde chiquita me gustó el escenario. Yo siempre digo, esta es mi mejor fotoclown. Nunca voy a lograr una fotoclown mejor que esta. Si me vieran mis profesores de clown, estarían orgullosos de mi postura, de mi confianza, ¿no? Feliz con mis regalos de Navidad. No sabía que iba a usar lentes toda la vida. Hasta ese momento estaba contenta de tener que usarlo. Y claro, pasaron muchos años desde que esta pequeña clown se encontró con el clown, ¿no? Con el arte del clown. Pasaron muchas cosas. Yo, bueno, crecí, ¿no? Ahí tenía 3 años, fui a la escuela, fui al liceo, ¿verdad? Entré a la facultad, hice psicología. Yo entré a la facultad de psicología en un momento de mucha ebullición social, ¿no? Era un momento plena crisis económica, había mucho movimiento social, no sé qué. Yo ya les conté que era un poco hippie en esa época, bastante. Entonces yo lo que quería era tener una carrera donde me permitiera ayudar a los demás, hacer algo que me permitiera ayudar al otro. Había pensado en hacer trabajo social, pero la hermana de una amiga justo hacía trabajo social y hacía unos cuentos terribles sobre colas en la fotocopiadora, cosas espantosas. Y yo dije, no, ni loca, me meto a hacer trabajo social, me meto a psicología. Hice toda la carrera de psicología, me recibí. Pasó un tiempo y me encuentro con el clown. Y me gusta traer esta imagen porque es una imagen que uno no asocia generalmente con el payaso, ¿no? Uno cuando piensa en un payaso piensa en una persona con un vestuario colorido, zapatos grandes, maquillaje, ¿no? Esta cosa. Pero me encontré con otro clown que yo no conocía. Para mí, yo ya les dije, no estaba dedicada al arte, no venía de ese mundo, era psicóloga, estaba recién recibida, conociendo un poco ahí lo que pasaba. Y me encuentro con este clown, que es un clown, o sea, Chaplin no es que se autodefiniera como clown, ¿no? Pero es la imagen de este actor que trabaja a partir de las emociones, de generar emociones y demostrarnos lo más humano de lo humano, ¿no? Es un buen ejemplo porque, por ejemplo, nosotros cuando vemos una película de Chaplin, él logra conmovernos a partir de un montón de cosas distintas, no siempre es hacernos reír. A veces le están pasando cosas terribles como comer un zapato, o lo echan, o la chica siempre lo abandona, o se está por caer al precipicio, ¿no? Cuando va con los patines, ¿no? Le pasan cosas terribles y sin embargo a nosotros nos genera de todo. Nos genera un poco de tristeza, nos genera un poco de alegría, nos genera risa, nos genera de todo. Y un poco ese es el clown con el que yo me encontré. Es un clown que lo que hace es trabajar a partir de mostrar lo más humano de lo humano y conmover al público con eso, ¿no? Algunos dicen es una danza con el público. Algo así. Me encontré con esa expresión artística y fue toda una sorpresa porque yo no sabía con qué me iba a encontrar cuando fui al primer, una clase abierta, que me dijeron, dale, vení, te probá, no sé qué. Y me encantó. Y además que el entrenamiento del clown es a través del juego, hay mucho juego, mucho, ¿no? Mucho de soltarse, mucho de exponerse. Y yo dije, oh, esto está de más, ¿no? Vengo acá una vez por semana, 3 horas a jugar, la paso bomba o amigos, que hoy están acá también, y bueno, fue algo maravilloso. Y ahí cuando estaba estudiando clown, me invitan a ir al hospital por primera vez. Por el año 2008, voy al hospital por primera vez como payasa, y dije, wow, ahí fue tipo, ¿no? El zoom, fue como, me encantó ir al hospital, encontrarme con la gente, era como, wow, todo, sí, ayudo, hago gozo, voy al hospital, la salud, sí, la psicología, el clown, todo cerraba, ¿no? Entonces empecé a ir al hospital y yo en esa época ya estaba trabajando como psicóloga
Bueno, supervisaba programas sociales, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces tenía un trabajo como bastante serio como psicóloga, iba al hospital como payasa. Y ahí, ¿qué me pasó? Tuve como un cortocircuito. Tuve un cortocircuito mental. Porque yo iba al Maciel, que queda en la Ciudad Vieja, y trabajaba en el centro, ¿no? Entonces yo iba de mañana con mi maletita de clown, con el vestuario, el maquillaje, todo, no sé qué. La pasaba bomba, hacía la intervención en el hospital, me encontraba con las personas, me encantaba así de fiesta, me volvía a cambiar, me ponía, ¿no? Mi pantaloncito, mi busito, la mochilita, la maletita, y me iba a trabajar así. Caía a la oficina. Y no sé qué me pasaba, pero de la Ciudad Vieja al centro del cerebro me hacía cortocircuito. Era como que en algún punto yo decía, bueno, a ver, pero ¿quién quiero ser yo? ¿La psicóloga seria que supervisa programas y le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer? ¿O quiero ser la payasa que va al hospital y entonces la pasa bomba y su trabajo es estar ahí jugando con las personas, improvisando? No sé, no sabía, no, no, no. Realmente me generó un conflicto y dejé de ir al hospital. Fui unos meses. Realmente sentía que no podía congeniar las dos cosas. O me dedicaba a la psicología o me dedicaba al arte, pero las dos cosas. Y al arte, además, en un espacio no artístico, que es como más, ¿no? Porque no es que decidí ser actriz y me metí a la EMAD. O sea, hice de clown y empecé a ir al hospital y me encantaba, pero no. Entonces ahí dejé de ir al hospital. Siguió rolando mi vida, trabajando como psicóloga, bueno, ¿no? Seria, responsable. Siempre quise dar una imagen, uso lentes. Tengo cara de seria. Siempre quise dar como esa imagen y seguí en eso hasta que en un momento se me ocurrió, tenía ganas de irme a vivir otro lado, así, como tener la experiencia de vivir en el exterior. Necesitaba quien me lo financiara, entonces me presenté un montón de becas y una de las becas que yo me presenté un proyecto que tenía que ver, dije, bueno, a ver, esto tipo DT, que es un jugador de fútbol frustrado, yo como investigadora soy una payasa de hospital frustrada, ¿no? Entonces presenté un proyecto para trabajar con payasos de hospital, para investigar cuál era el efecto, qué era lo que generaban los payasos en el hospital, con los pacientes y también quería trabajar con los propios payasos como psicóloga, retroalimentar. O sea, bueno, algo tengo que hacer con esto, ¿no? Porque era algo que me había quedado como la semillita, como el motorcito ahí de que era algo que me gustaba, pero que bueno, que. ¡Ah! Estaba así, ¿no? Como vieron, no sé si a mí me pasa cuando estoy en esas situaciones que. ¡Ah! Como que es una fuerza interna que no sabía muy bien cómo expresar y bueno, mi cerebro lo que podía hacer era hacerlo a través de la psicología y de la investigación. Entonces ahí me fui a Barcelona. Que principalmente la pasé bomba, porque Barcelona es una ciudad maravillosa. Pero además estudié, porque tenía la beca y tenía que dar cuenta, ¿no? De lo que hacía. Entonces estudié. Lo maravilloso de Barcelona es que logré hacer el trabajo con un grupo de payasos que es bastante grande, que es uno de los grupos de payasos de hospital más importantes, por lo menos en la zona de Cataluña. Y estuve ahí trabajando con ellos y también lo bueno que fue para mí que me encontré con un marco teórico del cual yo nunca, o sea, había escuchado hablar, pero un poco mala palabra en mi facultad hasta ese momento, ¿no? Entonces empecé a encontrar todo este marco que tenía que ver con las emociones y las emociones positivas y la psicología positiva y al principio me sonaba todo muy chanta, yo dije, psicología, los libros tienen todas caritas felices, yo dije, esto no es serio. Pero me fui encontrando con un marco teórico que en realidad a mí me gustaba mucho porque me parecía que daba herramientas muy sencillas, muy claras, muy concretas para entender algo que en última instancia no debería ser tan complicado, que tiene que ver con el encuentro entre las personas y el promover emociones positivas como la alegría, el optimismo, la felicidad, la esperanza, ¿no? Entonces, ahí todo un poco, como que fue. Vieron cómo, ¿no? La vida te va llevando así por caminos y todo fue como encastrando. Parecía que no, pero sí. Cuando vuelvo de Barcelona, además de conocer a mi sobrina, me integro a Payasos Medicinales. Payasos Medicinales es un grupo de payasos de hospital.
del cual hay algunos compañeros acá, que bueno, lo que hacemos es trabajar, hoy en día trabajamos en el hospital de clínicas, que era el hospital que les mostraba al principio, a través de la técnica del clown, ¿sí? Es un grupo que está formado todo por artistas, actores formados en la técnica del clown, también complementando con música, malabares, acrobacia, bueno, pero realmente es un grupo de personas que está muy formado desde lo artístico. Entonces yo me integro al principio, obviamente, como psicóloga, ¿no? Porque todavía mi cerebro, no. Hacía, ¿no? Volví de Barcelona, todo un montón de cambios, imagínense, no me pidan tanto. Yo voy de a poco, siempre como de a poquito, de a poquito. Pero me integro a trabajar en payasos medicinales como psicóloga. Al principio hacíamos unos grupos donde yo trabajaba con ellos un poco la implicación de lo que era el trabajo en el hospital y un poco como en el trabajo grupal, porque también es un grupo que se autogestiona. Entonces también tiene las dificultades de lo que es un grupo tomando decisiones como colectivo todo el tiempo, trabajando de forma horizontal. ¿No? Nos encanta hacer reuniones de horas y horas y discutir lo mismo una y otra vez. Entonces, bueno, empecé a trabajar, pero a fin de año me terminé integrando como payasa. Como me dicen, yo estaba en ese momento con Lía, que es otra amiga y también antes estaba en el grupo de payasos medicinales, estábamos escribiendo un libro sobre el payaso de hospital, que después salió. Y bueno, y ahí un poco surge la propuesta de que me integre también como payasa, porque vieron que yo estaba recopada, ahí, ¿no? Como niño chico esperando que lo inviten a jugar. Y tal, cuando me invitaron a jugar, fui a jugar. Y ahí fui, ¿no? Nosotros lo que hacemos, esto que les decía, nos vamos al hospital a través de llevamos la técnica del clown, llevamos una técnica artística que hoy en día se desarrolla mucho a nivel teatral, la llevamos a un espacio no convencional. Esta justo es una intervención especial que nosotros vamos todos juntos, vestidos de gala, llevamos mucha música, cantamos, intervenimos. Y bueno, un poco lo que hacemos es estar ahí, proponer una. Nosotros trabajamos mucho de lo que llamamos, no, lo que se dice la escucha, la mirada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a encontrarnos con el otro y un poco ver qué pasa. Llevamos algunas pautas de intervención que tienen que ver con el entrenamiento del actor y el entrenamiento del juego y la improvisación, el juego teatral y la improvisación. Llevamos como esa propuesta, pero es una propuesta muy abierta. Y a lo que le llamamos esto de la escucha y la mirada tiene que ver con una capacidad de abrir el espacio para que las cosas sucedan. La escucha quiere decir encontrarse realmente con el otro y ver qué tiene el otro para proponer y ver entre eso que nosotros llevamos como motor y lo que el otro tiene para proponer, qué pasa en el medio, ¿no? Y es generar un vacío que nos cuesta mucho, porque generar un vacío en el sentido de yo llevo algo. Y el otro trae algo, pero para que eso en el medio se transforme y se convierta en algo más, hay que soltar también. Hay que soltar lo que yo traje, porque si no lo suelto voy a querer imponer mi idea. Entonces, a eso nosotros le llamamos el vacío, ¿no? De ir con un motorcito que abra un espacio donde algo nuevo pueda surgir. Cuesta. Cuesta soltar las ideas, cuesta soltar lo que uno tiene ganas de hacer ese día, porque capaz que yo ese día estoy súper energética y quiero tipo, hospital, Y la gente está con la energía como muy tranqui. No sé, pasa de todo. Un día yo estoy así, ¿no? Y voy medio como Pierrot, ¿no? Al hospital y de repente la energía de las personas está como súper arriba y ahí en el medio pasan un montón de cosas. Lo que a mí me gusta es que lo que sí, o lo que nos gusta a nosotros como grupo es sí dejarle al otro que muestre lo que es y lo que tiene ganas de hacer, ¿no? Que sea un espacio donde el otro realmente se exprese desde lo que es. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno está internado en un hospital, bueno, está dejando un poco de lado eso, lo que le gusta hacer, lo que hace todos los días, con quién le gusta estar, su intimidad, sus deseos de qué quiere que haga, ¿no? Esto de, bueno, si te vienen a pinchar, te vienen a pinchar. No tenés como mucha opción de decir que no, ¿no? Es como, estás un poco ahí entregado a que pasen las cosas que tengan que pasar.
Pero bueno, nosotros lo que sí hacemos es como abrir la puerta a que surja eso que el otro trae. Que a veces es habilidades de baile, a veces es cantar una canción, a veces es contar una historia. Pueden haber muchas cosas, ¿no? Cada uno trae un mundo. Entonces nosotros lo que hacemos es abrir la puerta para que ese mundo se exprese. Y también otra cosa que nos gusta mucho es transformar. No sé si se ve muy bien ahora que la veo así en grande esta imagen, pero esta es una imagen en el CTI. Y el CTI para mí es una de los ejemplos más claros de cómo nos gusta transformar el espacio. Porque vieron que el CTI está lleno, no sé si se logra ver bien, pero está lleno de máquinas, de cables, de botones, de lucecitas, de pip, 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 pip. No sé, bueno, si suena tan rápido capaz que está pasando algo grave, pero así como, ¿no? Entonces, pero para nosotros muchas veces el CTI se convierte en una nave espacial, ¿no? Y muchas veces viajamos a la luna. O se convierte, no sé, en un cuarto del futuro, no sé. Yo qué sé, cualquier cosa, lo que sea. A nosotros lo que nos gusta es transformar el espacio en otra cosa y que eso se resignifique para la persona. Realmente, si para mí mi espacio en un momento fue una nave espacial, seguro que lo voy a mirar distinto ese espacio. Y nos pasan ahí cosas maravillosas, ¿no? De esto de la gente realmente se entrega a este juego y a este vacío y a este crear en conjunto de una forma maravillosa, ¿no? Esto de, yo le contaba a ellas. Nos regalan muchas cosas, muchas veces nos cuentan historias de su vida, no sé cuál fue el primer amor, dónde fue el primer beso, cómo hacen para estar hace 40 años casados. Nosotros ahí anotamos todo porque a ninguno nos duran mucho los novios, pero bueno. O nos casamos, también a mí me encanta casarme, a todos nos gusta casarme, todos nos casamos un montón en el hospital, nos casamos, nos divorciamos, nos volvemos a casar, nos vamos a luna de miel. La otra vez fue maravilloso porque teníamos a toda la sala casándonos. Yo me iba a casar ahí feliz, ¿no? Entonces teníamos el juez, una señora que estaba ahí, que era familiar de un paciente, hizo de juez. Después teníamos las damas de honor, teníamos la gente que cantaba pam, 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 e íbamos a... Bailamos el vals, todos nos dieron consejos para que el matrimonio, ¿no? Igual yo tuve ahí una discordia, porque claro, la jueza me dice, no, prométete serle fiel. Yo dije, bueno. Tuve mi discrepancia con la jueza, bueno, ahí nos tuvimos que separar por discrepancias. La vida misma, ¿no? Es maravilloso. Pero sobre todo, lo que para nosotros pasa en el hospital es el encuentro. ¿No? Y en esto que yo les decía al principio, ¿para qué nos sirven las emociones y para qué nos sirve esta capacidad del ser humano para sentir emociones cuando el otro siente algo? ¿No? Porque a mí, hoy cuando les contaban las historias, ¿no? Cuando te cuentan algo bochornoso, ¿no? algo te pasa. Si a mí me estás contando que te caíste en la primera cita con el chico que te gustó durante todo un año, algo me mueve, ¿no? O en esto de, no sé, las historias que se habrán contado, pero esa capacidad yo creo que es como un hilo invisible que nos permite unirnos, ¿no? Esa capacidad de sentir lo que me pasa a mí y lo que me pasa cuando al otro le están pasando cosas. Y eso también tiene que ver con el payaso, ¿no? Mostrarnos esto que es lo más humano, que nos podemos caer, nos podemos frustrar, nos podemos alegrar, nos podemos poner tristes, pero todo es transformable y sobre todo es transformable a partir del encuentro con el otro. Y para ir terminando, yo en realidad, esto iba en otro momento, pero como no seguí el esquema que hice, me olvidé, pero yo les traje para mostrarles lo que es la máscara del clown, que es una nariz pequeñita, que lo que nosotros decimos es que, bueno, todos los payasos dicen que es una de las pocas máscaras que existe para mostrar, ¿no? Las máscaras en general ocultan, pero la nariz del payaso sirve para mostrar y es maravillosa la transformación que genera esta pequeña máscara, ¿no? Pero en realidad lo que a mí me parece es que es una excusa, es un símbolo, que no es necesario ponerse la nariz para transformarse y permitirse transformarse a partir del encuentro con el otro, que es simplemente una actitud y nosotros lo usamos como un símbolo, un código para comunicarnos y para que el otro sepa que vamos a eso. Pero, bueno, un poco... Eso. Muchas gracias.